Bienvenidos a una nueva semana más de Lore con Zassi. Como comentamos anteriormente, en este vídeo vamos a centrarnos en los hermanos Barba Bronce, Magni, Moradin y Bran. En vez de contar la historia de cada uno, puesto que se entrelazan más de una vez, vamos a verlos a través de una sola línea temporal. Para ello comenzamos con Bran Barba Bronce, uno de los fundadores de la Liga de Expedicionarios. Bran es uno de los más famosos y grandes exploradores, antropólogos, arqueólogos y traductores de todo Azeroth. Sus viajes a través de todo el mapa, sobre todo después de la Tercera Guerra, se documentan en el libro llamado Lands of Conflict, donde su hermano, el rey Magni, lo envía con encargos por todos los reinos del este. Sin embargo, su camino pasa cerca de las ruinas de una antigua ciudad troll, Thul Gurub, donde consigue huir de su intento de captura y sus pasos lo llevan a través de las Islas del Sur hasta Kalimdor. Todo lo que ve y descubre en estas travesías quedan escritas por el propio Bran. Allí, en Kalimdor, descubre un gran número de razas que documenta en varios libros y entra de lleno en las estepas de Silithus, donde intenta descubrir mucho más sobre la historia de los Kiraji, el Círculo Cenarión y un extraño ser llamado Zetún. Tras establecerse en el campamento al sur de Silithus, descubre un túnel con acceso a Ankiraj, que documenta antes de tener que huir de allí, al ver al resto de la expedición asesinada. Más adelante, gracias a sus escritos, los aventureros pudieron recuperar la base de Athies, el gran báculo maligno, y reconstruir el cetro del mar de Dunas, que dio acceso a la posterior derrota del dios antiguo Zetún. Bran desaparece poco después dejando varios escritos de su idea de viajar a Rasga Norte. Mientras esto sucede, Moradin se encuentra ya en los páramos. Como miembro fundador también de la Liga de Expedicionarios, tras varias visitas a Rasga Norte que lo fascinan, vuelve de nuevo, pero esta vez con la misión de encontrar una espada rúnica llamada Agonía de Escarcha. Allí se encuentra con alguien muy conocido para él, Arthas Menethil. Moradin, durante la Segunda Guerra, sirve como nexo entre Lordaeron y Kaz Modan, y durante ese periodo conoce al joven príncipe Arthas, el cual accede a enseñarle todo acerca de la lucha de espadas y las técnicas de batalla, hasta que pasa la tutela de Uther el Iluminado. En ese encuentro en Rasga Norte, aunque Moradin lo confunde al principio con invasores, gracias a la ayuda de Arthas consigue agruparse de nuevo con sus tropas y ayudarle con su venganza contra el señor del terror Mal'Ganis. Pero mientras sucede, Moradin nota cambios en un Arthas ahora cegado por la venganza. Aún así, sigue a su lado. No tarda demasiado en encontrar la gruta que lleva al extraño artefacto, cuando Moradin le advierte de la terrible maldición que reside en la espada. Pero Arthas, lejos de escuchar sus consejos, la reclama, golpeando gravemente al enano, aunque no matándolo. Sin embargo, las noticias de la presunta muerte de su hermano menor Moradin a manos de Arthas y la desaparición de su otro hermano menor, Bran, hace que el dolor y la pena llenen al rey Magni de los enanos. Aún en el trono de Forja y con la idea de vengar a Moradin, recibe la visita del Alto Inquisidor y Alexandros Morgraine. Estos le cuentan que tras el asalto en la montaña Rocanegra y recuperar un misterioso cristal oscuro de un brujo orco, descubren la esencia viva de la oscuridad, que guardan en secreto hasta que llega la plaga de Lordaeron. En este momento se reúnen los líderes de la Mano de Plata, que al intentar destruirlo, convirtieron ese oscuro cristal en la mismísima manifestación de la luz, al absorber la luz sagrada de sus hechizos. Con este relato, le piden al rey Magni que forje la espada con el poder de la luz, a través de ese cristal. Por supuesto, Magni se encierra con la única misión de crear un arma vengadora, la crematoria, que forja con un sentimiento de ira y venganza por la supuesta muerte de su hermano Moradin, un trabajo que solo un experto herrero de su nivel es capaz de conseguir. Poco después, Magni descubre que su única hija, Moira Barbabronce, supuestamente ha sido secuestrada por el emperador de los Hierro Negro, Dragaan Taurisan, y que la mantiene bajo su yugo mediante un hechizo mágico. Sin embargo, lejos de ello, descubrimos una historia de amor entre ambos, y fruto de ello, un hijo, Fenrar Taurisan. Aunque Dragaan es derrotado, Moria desaparece un tiempo de Azeroth, dejando aún más solo al rey Magni. De estos sucesos volvemos a Rasga Norte, donde reaparece su hermano pequeño Bran, el cual, aun siendo uno de los principales personajes del lore de Warcraft, no había aparecido nunca en el juego. Siendo solo contenido accesible mayormente para la Alianza,
Bran es parte de muchas misiones y sucesos. Con las noticias de que Muradin había sido visto por última vez en Rasga Norte, Bran intenta encontrarlo, no sin antes explorar y documentar todos sus hallazgos. Entre las más notables, Bran accede a las cámaras de piedra, donde descubre parte del origen de los enanos gracias a los escritos encontrados en el Tribunal de las Eras. Estas noticias son enviadas a su hermano Magni, donde también le comenta que las razas de la Horda serían una gran ayuda en la lucha contra la Legión Ardiente y el Azote. Durante estos sucesos, Bran continúa la búsqueda de su hermano, que le lleva por la zona de Cumbres Tormentosas, hasta el Fuerte Escarcha, o Hogar de los Nato Escarcha, donde conoce a Jorg Cuore Tormenta, donde se retoma la historia de Muradin. Tras ser golpeado por el hielo al reclamar Arthas la agonía de Escarcha, Muradin vaga por el cementerio de dragones, habiendo perdido totalmente la memoria. Un grupo de enanos Nato Escarcha siguieron el rastro de sangre que había dejado Muradin, hasta que lo encontraron moribundo, y antes de dejarlo morir, lo rescataron y ayudaron, hasta que fueron atacados y Muradin los salva. Por ello, le dan el nombre de un antiguo guerrero Nato Escarcha legendario, Jorg Cuore Tormenta, convirtiéndose poco después en el rey de los Nato Escarcha. Tras varios eventos, Muradin se reencuentra con Magni y Bran en el Fuerte Escarcha y recupera su memoria. En ese momento, deja su puesto con los Nato Escarcha y marcha hacia Corona de Hielo para hacerle frente a Arthas. Sin embargo, antes de llegar, Bran se adentra en la zona norte de Cumbres Tormentosas, donde encuentra el verdadero mal que asola ahora Rasga Norte, al tener que huir de Ulduar hasta Dalaran, para avisar a Ronin y Jaina de la aparición de otro dios antiguo, Yogg-Saron. No suficiente con esto, conocemos de manos de Loken que el protocolo de alerta de Algalón había sido activado, un protocolo de evaluación de todo Azeroth para avisar a los titanes y limpiar el mundo. En la incursión, los aventureros acompañan a Bran hasta el mismísimo corazón de Ulduar, donde tras vencer a Yogg-Saron y a Algalón, en Dalaran se lanza un código falso para impedir la destrucción de Azeroth a manos de los titanes. Aún así, acabar con esta amenaza solo hace retomar de nuevo el camino hasta Ciudadela de Corona de Hielo, donde Muradin se une a Tirion Badin en el asalto contra Arthas, siendo quien dirige la nave de guerra Rompecielos en el combate naval. Con el rey exánime derrotado, un nuevo mal asola Azeroth con el cataclismo de a la muerte. La devastación previa al cataclismo hace resurgir cámaras ocultas a las que accede Bran, donde encuentra unas tablas místicas que supuestamente podrían ayudar a comprender qué estaba sucediendo. Bran se las envía a su hermano, el rey Magni, para su estudio, sin saber que en ellas se encerraba una gran maldición. Junto con Anduin, Magni hace el ritual con la única creencia de que la propia montaña le hablaría de lo sucedido, pero era demasiado tarde. Cuando se quisieron dar cuenta, Magni ya se había convertido en un bloque de diamante, haciéndose uno con la montaña. Esto provoca una crisis en la capital enana, lo que desemboca en la aparición a las puertas de la ciudad de su hija Moira, con su bebé, para quien reclama el trono de Forjaz. Con la ayuda de los Hierro Negro, ocupa la ciudad, a la fuerza, y se hace con ella, creando graves enfrentamientos entre los clanes enanos. Esto obliga a Varian Brim a intervenir con la idea de acabar con el reinado de Moira y salvar a su hijo Anduin, a quien tiene retenido. Sin embargo, finalmente Anduin evita que su padre acabe con ellos y con el fin de evitar más disturbios, decreta la creación del Consejo de los Tres Martillos. Este sería el encargado del nuevo gobierno de Forjaz, con representantes de los clanes Barbabronce, Hierro Negro y Martillo Salvaje, hasta que el aún bebé Fenrir Taurisan, heredero de ellos, fuese mayor. De los Barbabronce, tras enterarse de lo sucedido con Magni, viene Muradin como representante del clan. De los Hierro Negro, con tal de pacificar la guerra que había, se nombra a Moira Taurisan como representante del clan. Y de los Martillo Salvaje, tras luchar en la batalla para liberar a la reina del Vuelo Rojo, Alestraza, es nombrado a Falstad Martillo Salvaje como representante del clan. Ellos tres forman el Consejo de los Tres Martillos. Aunque aquí acaba la historia de Magni de Muradin por ahora, Bran continúa su incursión por Kalimdor en la búsqueda de la historia de los artefactos de los titanes, con la noticia de que las puertas de Ulduum han sido derrumbadas. Allí, Bran descubre que un mecanismo titánico va a ser activado, devolviendo a Azeroth a su estado original, destruyéndolo todo. Para ello, con la ayuda de Harrison Jones,
Bran se hace con los discos del Arca de la Promesa y viaja hasta el interior de las cámaras de los orígenes. Dentro, Bran consigue in extremis detener la reorganización de todo Azeroth. Después de eso, y tras el descubrimiento de Pandaria, Bran viaja hasta allí y se establece en el Trono del Saber junto a los Pandaren Eremitas. Allí, lidera al grupo que descubre la esencia contaminada del Sa, donde más adelante acompaña la Alianza en la expedición final a las ruinas de Corune, donde el líder Mogu, Sankien, ocultó la campana divina. Y con esto dejamos acabado otro vídeo más del lore, con toda la historia de los tres hermanos Barbabronce, Magni, Muradin y Bran. Espero que os haya gustado y continuaremos el siguiente vídeo con más peticiones, posiblemente Illidan Tempestira o Jaina Valiente. Ya sabéis que la más pedida será la siguiente. Un saludo y hasta el próximo vídeo.